Bueno, todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre cómo curar la muda francesa. Ya sabéis, esa enfermedad tan grave y que tanto afecta a nuestros periquitos. Si no sabéis lo que es la muda francesa, os voy a dejar aquí en la descripción un par de vídeos que tengo yo hablando del tema, porque la verdad que la muda francesa es un tema que da para hablar durante horas y horas. Es una enfermedad que incluso a día de hoy me atrevería a decir que no está estudiada al 100% y que aún hay cosas por descubrir. Pero así en resumen, muy breve, para los que lleguéis al vídeo y no queráis ir a ver el otro vídeo y después volver aquí, la muda francesa es una enfermedad que afecta únicamente a pollitos o pájaros que son extremadamente viejos. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un periquito de 8 años, puede que pille muda francesa si la tienes en tu aviario. Pero si tienes un pájaro de 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, no va a pillar esa muda francesa. Los que sí pillan la muda francesa son pollitos, ya sea pollitos recién nacidos, pollitos que tienen 20 días, 30 días, 40 días, son pájaros que sí se van a poder infectar de esta muda francesa. ¿Y cuáles son los síntomas? Pues muy sencillo. Si nosotros observamos cualquier periquito, como por ejemplo este macho de aquí, que bueno, justo está mudando pluma, pero nos sirve también para hacer el ejemplo, pues el caso de la muda francesa, vamos a notar sobre todo que la parte de las alas, el periquito no va a tener alas y tampoco va a tener cola. Si nos damos cuenta, esta hembra que yo tengo por aquí tampoco tiene la cola completa. Comparadlo con la periquita que tenemos justo a su lado. Si os dais cuenta, su cola no está completa, le faltan unas cuantas plumas. Mira, ahora que está de espaldas se podía ver ahí incluso un poco mejor. Entonces me preguntaréis, Pedro, ¿esto es muda francesa lo que tiene esta hembra? Y yo os voy a decir automáticamente que no, obviamente esto no es muda francesa, simplemente es un periquito que está mudando pluma. Cuando los periquitos mudan pluma, es como cuando nuestro pelo se nos cae y vuelve a crecer. O sea, básicamente un proceso natural y algo que ocurre dos veces al año. Normalmente suele ser un poco antes del verano, un poco antes del invierno, pero hay otros periquitos que mudan cuando les apetece. Pero esta muda es normal. La muda francesa, notaríamos un pájaro que su cola y sus alas no crecen nunca, y también notaríamos un pájaro que en la zona de las alas y en la zona de la cola tendría sangre. ¿Por qué? Porque estas plumas se caen y al caerse pues empieza a gotear sangre. Entonces vamos a ver sangre en el fondo de la jaula, en los palos, en el propio pájaro, porque se quedará manchado y eso ya nos va a indicar que es muda francesa. Entonces, ¿cómo podemos curar esta muda francesa? Pues antes de nada, os voy a decir dos cosas. La primera de ellas, la muda francesa a día de hoy es una enfermedad que no tiene cura. ¿A qué me refiero con que no tiene cura? Pues que nosotros no podemos hacer esto, esto y esto y nuestro pájaro se va a curar. Pero sí que es verdad que yo, aquí en mi aviario, y yo, ojo, que yo llevo criando periquitos 12 años, solo me he encontrado con un caso de muda francesa. Y es un caso de muda francesa que lo he pillado, como digo, muy de cerca, y he podido más o menos curar a esa hembra. Y ojo, yo os voy a contar lo que he hecho yo, consejos que os puedo dar, pero esto no es milagroso. Yo he tenido amigos míos, sobre todo criadores que conozco también desde hace mucho tiempo, ellos han tenido problemas, como digo, de muda francesa y no se ha podido hacer absolutamente nada. Son periquitos que van a vivir toda su vida pues sin plumas. Imaginaros este periquito de aquí, pues imaginad que él pues no tuviese sus alas, no tuviese su cola, y un periquito pues que no puede volar. Pero esa no es la única impedición que tiene la muda francesa. No solamente es que ese pájaro no pueda volar, es un pájaro más débil, más propenso a coger enfermedades, más propenso también a que de repente por un poco de frío se muera, ya que va a tener menos plumas. Vamos, es un pájaro muy débil y que normalmente pollitos con muda francesa no suelen sobrevivir y no suelen salir del nido para ser adultos, digamos. Pero sí que hay un porcentaje que pues llega a ser adulto y son pájaros que no vuelan. ¿Qué ocurre? Que como os digo, yo tuve este caso muy de cerca. De hecho, es esta hembra que tenemos por aquí, que nosotros si a día de hoy la vemos, y he de decir que he notado una mejoría brutal en esta hembra, pues si nosotros vemos esta hembrita, que es la de ahí al fondo, ella tiene alas, tiene cola, o sea, tiene todo. O sea, este pájaro a simple vista no parece un pájaro con muda francesa. Si me permitís, la voy a asustar un poco, más que nada para que se mueva un poco de ahí y la podamos pues observar un poco mejor, ¿no? En este caso, esta hembrita, que la verdad, desde que está aquí en la voladera, he notado un progreso muy grande en ella. Vamos a intentar ponernos desde este lado, a ver si os la consigo grabar bien, porque es una hembra que, como ya veis, pues es muy miedosa, muy escurridiza. Es difícil de grabarla, pero bueno, más o menos ahí la podemos ver. Esta hembrita, ¿no? Fijaros cómo está. Lo bien que está, chicos. Las alas, la cola, cómo ha progresado. Y me diréis, Pedro, ¿esta hembra ya vuela? Pues tengo que daros la noticia de que no, es una hembra que no vuela. ¿Por qué? Porque imaginaros que vosotros de niño, pues de repente, se os parten los pies, ¿vale? Y estáis durante 3 años sin poder utilizar vuestros pies. Pues luego, aunque podáis volver a caminar, como no habéis caminado nunca, va a ser raro. Entonces, eso es lo que le pasa a esta hembra. Como ella de pollito no ha aprendido a volar, pues ahora que es adulta, no sabe cómo volar. Que quizás de aquí a 6 meses consiga hacer pequeños vuelos, podría ser, pero no lo sé. El caso, ¿qué podemos hacer cuando ya tenemos la muda
muda francesa. Antes de nada, y como siempre digo, la muda francesa solamente afecta a pollitos, o sea, pájaros que ya, en este caso, pues están naciendo en nuestro aviario. Lo primero que tenemos que hacer es cortar de raíz. Cortar de raíz me refiero a dejar de criar. Todos los pájaros los metemos juntos en una misma voladera y empezamos a aplicar lo siguiente. Tenemos que poner muchas vitaminas en el agua. Y aquí yo no os voy a recomendar una marca, no os voy a recomendar una en concreto, porque hay muchos tipos de vitaminas. Pero yo daría un multivitamínico, o sea, no una vitamina A, no una vitamina B, sino unas vitaminas que ya incluyan todas. ¿A qué me refiero con eso? Pues que si buscáis multivitamínico para el agua pájaros, os van a salir mil marcas. Y ojo, aquí tampoco os dejéis engañar, porque ya he visto gente, sobre todo que me han contado en países pues como por ejemplo Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, países de Latinoamérica, que se venden productos que ponen: esto cura la muda francesa, esto te va a ayudar con la muda francesa. Todo falso, ¿vale? Únicamente un multivitamínico para que los pájaros pillen fuerza. Después, una alimentación variada, eso es súper importante, ¿vale? Pero no solo para la muda francesa, para absolutamente todo es muy importante. Una alimentación variada, semillas, un poquito de pan, un poquito de verduras, un poquito de fruta, vamos, ir variando es muy importante para nuestros pájaros. Y luego aparte también es muy importante en este caso tenerlos controlados, ¿vale? O sea, no... por ejemplo, si nosotros tenemos un pájaro aquí contagiado, pues no vender ninguno, no regalar ninguno, no hacer ningún intercambio, porque entonces vamos a estar expandiendo esta muda francesa a otros aviarios. Por eso digo, ¿vale? Durante... yo recomiendo 2-3 meses dejar de criar, durante 2-3 meses no traer pájaros nuevos, durante 2-3 meses no vender, no regalar, no intercambiar, ¿vale? Durante estos 2-3 meses nuestros pájaros se van a inmunizar contra la muda francesa y ya pues luego podremos volver a criar, podemos volver a hacer todo con normalidad. Pero, ¿qué ocurre con aquellos afectados con la muda francesa? Pues yo en ese caso recomiendo que si vosotros pues tenéis, en este caso imaginaros, un pollito, que podría ser esta hembra, que os ha nacido con muda francesa, que tiene este problema, pues mi consejo sería separarlo de los demás, ¿vale? Mirad esta hembra, ya veis que ella, sin ningún problema, pues acaba de venir aquí al comedero y está ahí genial. Bueno, pues mi consejo, ¿vale? En este caso va a ser separarla. Por ejemplo, la podéis poner en una jaulita como esta. No hace falta que sea una jaula gigante, porque os recuerdo, es un periquito que no vuela. Entonces, con que sea una jaula pequeñita, ya nos sirve. La vamos a poner con vitaminas a diario, ¿vale? Porque este pájaro va a necesitar mucha, mucha vitamina. Comida siempre. Y luego, sobre todo, ir variando en la comida. Y diréis, pero Pedro, esto no es exactamente lo mismo que hay que hacer en la voladera. Bueno, pues en la voladera, cuando hayan pasado ya 2-3 meses, volveremos a la normalidad. Pero estos periquitos que han estado contagiados y que directamente pues tienen problemas en las plumas, lo ideal y que lo que pues deberíamos de hacer es seguir con las vitaminas y con una alimentación variada. Y sobre todo digo de tenerlos separados, más que nada porque aquellos periquitos que en este caso pues van a tener muda francesa suelen tener tendencia a que constantemente sus alas se están cayendo y constantemente sus alas están soltando sangre. Y para los que no lo sepáis, y esto pues es un poco mito, aunque en realidad no, los pájaros y la mayoría de animales en general se suelen atraer o se suelen sentir atraídos por el color rojo. Entonces, cuando nuestro periquito, en este caso con muda francesa, se le caigan algunas plumas, sangre un poquito, los otros periquitos, por mera curiosidad, van a ir a picotear. Y no le van a picotear por hacerle daño, es mera curiosidad de ver ese color rojo tan llamativo. Entonces, al empezar a picotearle en las heridas, le van a hacer que sangre más, le van a hacer que eso se pueda infectar, o le pueden hacer que directamente se desangre. Porque en un periquito, perder un poquitito de sangre ya es mucha cantidad. O sea, tenéis que pensar que son pájaros muy pequeños y que muy poca cantidad puede llegar a afectar, como digo, bastante. Entonces, mi consejo es básicamente ese, separarlo. ¿Cuándo podremos volver a juntar ese periquito con los demás? Bueno, pues ahí va a ser un poco complicado. Yo, mi consejo es que nunca juntéis un periquito que haya tenido muda francesa con otros periquitos que digamos que son normales, por lo mismo de que podemos tener problemas. Esta hembra de aquí para mí ha sido un caso de excepción, digamos, porque después de un año o año y largo, sí, un poco más de un año, de hacer el tratamiento, de tenerla completamente sola, con vitaminas, con comida, con todo, pues esta hembra, como podéis ver, se ha más o menos recuperado. Entonces, por eso decidí ponerla en la voladera, para que ella esté mejor y pues al final pues pueda convivir con otros periquitos. Pero aquí vamos a tener que pensar en algo clave, y es que la muda francesa también está relacionada con la muda de pluma. Como os he dicho, los periquitos mudan 2 veces al año, aproximadamente cada 6 meses. Un periquito, en cuanto nace, a los 6 meses de haber nacido, va a mudar pluma y al año de edad volverá a mudar. Entonces, un periquito que ha nacido sin alas y sin cola, puede que a los 6 meses le salgan las alas o la cola. Si a los 6 meses no les han salido ni la ala ni la cola, es una mala señal. Significa que ese pájaro no está remontando la muda francesa. Y si al cabo de un año sigue sin salirle nada, pues ahí ya seguramente va a ser un pájaro que para el resto de su vida va a estar pues con esa condición de no tener ni cola ni alas. Pero mi consejo es que no os rindáis y sigáis intentándolo, porque esta hembrita de aquí a los 6 meses no noté ningún cambio. Al año
Más o menos. Y al año y poco fue cuando empecé a notar que sus alas se volvían más fuertes, su cola también, y pues ya veis que a día de hoy está en la voladera. Así que el mensaje que yo os mando desde aquí es que no os rindáis con vuestros periquitos, en este caso que puedan tener muda francesa. Y también os voy a decir, si veis que una tienda de animales tiene muda francesa, avisadlo, porque a lo mejor ellos no lo saben. Si veis que alguien que pues es un criador está vendiendo en un mercadillo o está vendiendo por internet pájaros con muda francesa, avisadlo también, porque es muy importante evitar el contagio, porque al final la muda francesa llega a tu aviario de otros pájaros que han estado en contacto. Al final es un poco parecido quizás al COVID. Si al final lo vas pasando, todos los aviarios tendrían muda francesa, lo cual no es bueno. Así que nada, chicos, esto vendría siendo todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil, espero que si tenéis algún pájaro con muda francesa se pueda recuperar. Espero que no tengáis tampoco más casos de muda francesa, porque como digo, es una enfermedad complicada. Y sin nada más que deciros, pues nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.